sí. Datos, que la base de datos está al día. Init página 1 o A. Santiago Serena, Alterno Santiago, número de vuelo, cost index, nivel de crucero. Y esto dice que el día de hoy hay desviación a la temperatura estándar de 12 grados, o sea, menos 36. Temperatura, acá dice que hay. Está bien, 32. Pero bueno, va a salir por 15 grados. Y aprovechamos de modificar aquí el speed limit antes que se nos olvide. 150 hasta 10.000 pies sobre el aeropuerto. Ahora
solicito el plan de vuelo, me viene a cargar automático, hay que hacerlo siempre a mano. Incluso en el avión real, lo único que baja es la data del plan de vuelo principal, no la del alter. Y la llegada a la presentación de Santiago. Si no se olvida, porque al instalar el termo siempre la carga de trabajo aumenta bastante, entonces así tenemos tiempo ganado. Secundario, ya el día de hoy no vamos a demostrar fe motor aquí en el despegue de Santiago, pero dependiendo del tiempo vamos a hacer un balón en la Serena, así que lo vamos a dejar copiado. Ruedas, salida de nav, lo vamos a dejar como referencia, como vamos a salir de la 1.7 izquierda, AMB 1.75. Aquí el ciclo todavía no lo voy a llenar, y esto siempre se me olvida, llenar el OFP para que tengamos abastecimiento de combustible automático. Luis Oliva en el avión de al lado, que también va a la Serena. Seguro, y el CFP de hoy se encuentra en marea. Lo vamos a cambiar. Aquí está, fácil. Luego, por lo que me dijo Luis Orden, Sector CFM Weight y solicito que embarquen ahora. Vamos a ver cómo funciona esto. El engine up también, 1500 versus 1550.
tráfico Santiago, Chile 306, Airbus 320, plan de vuelo La Serena, remolcando puerta 23 para 1 hacia la izquierda. Probando el audio. Bueno, viva Luis Oliva, próximo a robar. Estoy aquí con un par de problemas de micrófono, así que espero ahora se escuche un poco mejor. Ya me dicen por interno que ahora sí se escucha mejor. Esperar que termine el embarque y el cargo combustible para hacer una vuelta. Santiago, Chile 306, rueda 1 hacia la izquierda, vía Colfix, Arfix y Alvar. Pasajeros son medio altos, parece. Están pegando en la cabeza ahí en el puente.
Chao, Lucho. Chao. Así quedamos en avión esclonado. Es el mismo avión que la misma matrícula. Aparentemente no todos los sonidos están saliendo por los parlantes. Vamos a hacer aquí un mini restart. Y volvemos de inmediato.
Sí, volvimos. Ojalá que ahora funcione bien esto. Estaba con unos problemas de sonido. Habían un par de efectos de sonido que no estaban saliendo por el streaming. Bien, vamos a asumir que el boarding ya terminó, ya se finalizó. Ya recibimos la estiva, ya recibimos nuestro take of weight. Me faltó aquí editar. Mi contingencia va a ser de 0.5 y alternaste bien. Mi final está, según el plan de vuelo, es 1,2, así que vamos a modificar 1,2. Bien, vamos a hacer el cálculo de las velocidades de despegue. De la página que les comentaba el otro día, la vamos a anotar en el MCU. Perdón, me equivoqué. Pro.charliezulu/A320. Esa es la página que yo estoy utilizando para sacar las velocidades. Funciona bastante bien en comparación al avión real. Hay que ponerle un par de datos nomás y funciona. No, te deja hacer el cálculo incluso con temperatura flex, que es la temperatura asumida, así que bien recomendable. Santiago, la China 306, en ascenso para 320, 23 Bravo. Bien, lo que comentábamos el otro día también, el THS es como referencia solamente, pero podemos ir a payload y sacar este, el gross weight. Este es el peso sin combustible, este es con combustible. Hay que ver el con combustible, el gross weight. Y el CG me dice que es 31,3. Entonces vamos aquí al pedestal. Vamos a mover este un poquito para allá. 31,3, más o menos por acá, digamos que 0.6 down. 0.6 down. Lo insertamos ahí. Y ahí ya tenemos todo completamente listo para el vuelo. El overhead está hecho, esto en el reset se cambió. Un par de cositas por ahí que siempre se desconfiguran en el reset. Y bien, estamos listos ya para el remolque y encendido. Vamos a cerrar la puerta. Close y ahora vamos a hacer el remolque. Cuando tenemos ATC, vamos a encender el beacon, el ticket está ahí en auto, y aquí debiéramos tener el nozzle string disconnect, que va a aparecer ahora lo que hagamos el remolque.
Tráfico Tráfico Santiago, Santiago, la Next la Next 300, 300, puente 25, cruce Santiago iniciando Marqués, remolque en Santiago sentido Guatari Guatari hacia hacia el el primer preparamiento anillo hacia la central. izquierda. Hello, Captain. We're ready for pushback. Locking gear. Entonces ahí tenemos el nuevo switch de Sonet. Nunca le he hecho tanta cosa. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Ahí nos sostienen que la rueda de nariz está despresurizada. Commencing push. All engines clear. Start at will. Obviamente hicimos nuestro briefing, todas las listas antes. Si tienen las listas de chequeo, una vez autorizado el remolque, hacemos la pilot de la. Para los que la tengan, si no, más que nada cerciórense de estos dos, pasitos: beacon y el TICAS ahí en auto. Entonces, hoy día vamos a hacer single engine taxi out, o sea, vamos a encender la partida normal, se inicia por el motor 2 y luego el 1. Ahora, para jugar con el nuevo motor, se enciende el 1 y luego en el rodaje se enciende el número 2. Entonces, vamos a encender el motor 1, starting engine 1. Chocar ese camión, nos salvamos. Set parking brakes. Waiting your confirmation for good engine start. Que se rueda a veces con un motor. En algunas compañías es procedimiento estándar, ya no encienden los dos motores para salir rodando, a menos que el rodaje sea muy corto, sino que salen solamente con un motor. Como ya está disponible, vamos a finalizar la puesta en marcha primero. Aquí armamos uno, nuestro DHS, nuestro trim, luego subimos al overhead, apagamos la ATU bleed. Abrimos la cross bleed. Unlocking gear. La abrimos para conectar los dos sistemas, vía el motor 1, vía la cross bleed al motor 2. Si yo cierro la cross bleed aquí, la dejo en auto, la lógica del sistema la va a cerrar y me va a dejar aquí despresurizado el sistema de bleed 2, o la pack 2 en realidad, va a estar despresurizado y vamos a estar solo con una. Entonces, consiguiente, una de las packs o de el kit de aire acondicionado no va a funcionar. Entonces, en días de verano como hoy, que tenemos 33 grados, está marcando aquí la TAT, conviene obviamente tener todo el sistema de aire acondicionado disponible. Entonces, igual por procedimientos estándares, APU bleed off, cross bleed open y hielo electrical pump on. ¿Para qué? Para que suministre sistema. Perdón, presiona el sistema amarillo hidráulico, que es el cual suministra presión dentro de otros sistemas a nuestro frenado, sistema de freno alterno, parking brake y el sistema de freno alterno. Entonces, ya con eso hecho, podemos ya iniciar nuestro rodaje con el motor. Verificamos que no haya nadie aquí, a la izquierda, a la derecha,
los taxi lights y nos vamos. Santiago Lanex 300 en Alfa, rodando con tempera vista 1 sin izquierda. Bien, como les explicaba, en muchas compañías el rodaje, aquí hay un tipo que tiene escenario distinto por el, seguramente va con el default o en otro simulador. Vamos a dejar que pase, ya que no avisó nada. En muchas compañías se opta por rodar con un motor, porque genera, además del gasto, del ahorro, perdón, de combustible, de tener un motor apagado obviamente, ahorra utilización del motor que está apagado y también ahorro en frenos, no estamos usando tanto los frenos también, y obviamente las emisiones de carbono y todo eso. Bien, ya como vamos en línea recta, vamos a encender el motor número 2. Entonces primero lo que tenemos que hacer es PBLIT ON, CROSSBLIT AUTO, apagamos la Yellow Electrical Pump, la CROSSBLIT, perdón, si bien digo la CROSSBLIT, al ponerla en AUTO con el APU BLEED automáticamente la va a abrir, así que va a suministrar ahí la PAC, como ven, cierra el circuito. Y Engine Mode Selector Ignition y encendemos el motor número 2, Starting Engine 2. Y monitoreamos la partida automática. El rodaje con un motor no debiera generar mucho problema por la potencia simétrica. Efectivamente hay que usar un poquito de pedal del lado contrario, del lado del motor que está funcionando, en realidad en este caso el motor 1, hay que usar un poquito más de pedal izquierdo, pero es súper manejable, no es nada del otro mundo. Y bien, una vez estabilizado, iniciamos nuestro conteo de warm-up, de estabilización de las temperaturas del motor, en realidad de los dos motores, pero obviamente el 1 lo encendemos primero, el 2 va a ser el que manda, el que va a estar más tiempo apagado. En este caso vamos a asumir que el avión apaga los motores dentro de 2 horas, por lo cual tenemos un warm up de 3 minutos. Si fuera mayor de 3 horas, de 2 horas, perdón, el tiempo que estuvieran apagados los motores, viene un tiempo de calentamiento de 5 minutos. Obviamente, ante la duda, usamos 5 minutos y ya. En los motores CFM, los que tienen N1 y no tienen EPR, en ese siempre 3 minutos.
motor está disponible, engine mode selector normal, IP bleed off, IP master switch off, y hacemos la after start checklist, anti-ice off, y can status the check, pitch trim, es 3-1 decimal 4 CG set, rudder trim, 0, y ground crew clearance ya lo reducimos hace rato, after start checklist complete. Flight controls check, full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, y rudder, aquí full left, full right, neutral. En el avión tenemos un botón aquí que es ese pedal disconnect. Al usar los pedales solos, sí tenemos un poquito de autoridad en la rueda de nariz, como pueden ver, el avión igual genera cierto viraje. En el avión real, para evitar eso, se presiona este botón, se mueven los pedales y de esa forma desconectamos los inputs de los pedales a la rueda de nariz, y después de hacer la prueba de controles se suelta el botoncito para tener autoridad de nuevo sobre la rueda de nariz. Vamos a encender entonces, hacer nuestro taxi scan, radar, Rain NT, Autorig Max, Takeoff Config, y ahora podemos hacer la B4 Takeoff Checklist, que dice Flight Controls checked, Flight Instruments checked, Briefing Confirm, Flap Setting Config 1 plus F. ATC 1201 set, you can memo, take off no blue, down to the line. Y vamos a ver aquí qué pasa con el piloto que estaba despegando. Ahí lo veo ya. Vamos a darle un minutito para que se haga el espaciamiento por estela turbulenta. Ya tenemos los 3 minutos. Tráfico Santiago, la Next 300 ingresando a pista 1 hacia la izquierda para despegue de 23 Bravo. Entonces, autorizados a despegar o decidiendo que vamos a despegar. Strobe light de auto ahora. Landing lights on. Takeoff light on. El TICAS en TARA. Y hacemos la lista, take off runway, 17 left confirmed, cabin secured and signal, TCAS TARA, engine mode selector, normal, packs on, before take off checklist completed, autorizados a despegar. ¿Por qué dejé 9000? Podría bien dejar 320 y el avión automáticamente al despegar va a cumplir con mi restricción de 90 aquí en Sexu. En algunas compañías la política es la primera restricción que tengamos de altitud dejarla aquí puesta, como para evitar por error pasar por arriba de dicha restricción. En el caso de salir a heading, por ejemplo, si el radar nos da un vector, esa restricción va a ser omitida porque ya no estamos volando la navegación del MCU, sino que estamos volando por fuera de la navegación. Entonces esto va a pasar a Open Climb y pasaría a 320 en vez de 9000 magenta. Lo vamos a ver ahora después del despegue. Entonces, alineados con la pista. Takeoff. Ponemos crono. Aceleramos motores a 1.05 EPR. Primero para estabilizarlo. Vamos por ahí. Medio side stick adelante. Y ponemos potencia. F65, Fuser Rush Money, Coro 3 Blue. Y antes de los 80 nudos, Trust Set. A los 80 nudos empieza a neutralizar mi input de side stick hasta llegar a neutro, 100 knots. B1.
lunetas, tío. Check. Esto es lo que les quería mostrar, aprovechando que viene el tráfico. Si yo dejo esto en 32.000 pies, en algún punto esto me va a cambiar a 9.000 magenta. Seguramente cuando acelere y limpie los flaps. Ahí está, el cómputo, 9.000 magenta. Si yo saco esta heading, se revierte Open Clam Heading y pierdo la restricción automática de la salida. Ahora el ATC, si me da un bombo, igual me debiera dar una restricción de altitud, pero siempre pueden asegurarse y ser lo más conservador. Pasamos la speed. Flap 0, speed check. Flap 0. Quitamos el spoiler, lo desarmamos, ¿verdad? Y en las luces de la cadena y las apagamos. Esperamos que suba el flap y pedimos After Takeoff Clean Checklist. Landing gear up, flaps rejected. Axe on, APU off, down to the line, y 1000 pies para la altitud de transición. Podemos ya setear standard que va a ser a los 9000. Es un tráfico, digamos, dentro de las 15-10 millas, y vamos a nivelar dentro de 2000 pies de ese tráfico. Si tuviese un tráfico, debiese las 15-10 millas. Estoy saliendo plano. Lo ideal sería limitar mi régimen de ascenso, o sea, cambiar esto a 9000 y limitarlo a 1500 pies por minuto o menos, para evitar un ticas innecesario. En este caso no hay tráfico acá, así que lo podemos dejar en modo manage, just climb, climb al magenta, entonces magenta, y dejar que automáticamente nivele nuestra restricción de acá a los 9000. Speed, alt, machine start, climb loop. Pasó la restricción y pasó automáticamente tras climb, climb y 52,000 feet. Approaching transition, en realidad ya en la transición set standard, standard cross check passing 0,4 now, y el otro piloto también chequea ese check, y below the line, bar ref, standard cross check, cuando break of line check is complete. Y ahora lo que sigue. Próximo a los 10.000 pies sobre el aeropuerto, 11.600 pies en este caso. Vamos a esperar llegar ahí para no adelantarnos los hechos. Se me
hacia la derecha, la RNP, se mete por este valle de aquí. Se da la vuelta y se va a fita. Para los que no la han hecho, pruébenlo, está bien entretenido. Successful.
se enciende y va a salir la indicación aquí cuando esté available de envío available. Preparación de descenso. Thank you.
eso entre las 10 y 20 millas. Me dicen que se escucha un poco bajo el micrófono, pero vamos a revisar aquí los settings. Entonces del descent al magenta, 75 magenta, y ya podemos poner el PNH como vamos a una altitud. Ponemos el PNH 7NH1017. A ver ahora cómo se escucha. Ahí ajusté un setting del volumen del micrófono. Así que ojalá que se escuche bien ahora y se entienda. Tráfico de La Serena, Planex 300, inicio de descenso para ANTAC, para aproximación al NP Zulu a pista 30.
Seguimos en descenso, ya aproximando 20.000 pies o 10.000 pies, lo que prefieran. Seatbelt signs on. Y solicitamos la approach checklist. Aquí ya me apareció el status, así que le echamos un último vistazo al status. The approach checklist briefing confirm. Become status checked. Seatbelts on. Y para ref. KNH-1017 cross checked. Minimum. Set engine mode selector normal. Approach checklist completed. Seguimos nuestro descenso. Voy a empezar a desacelerar el avión a 250 nudos en magenta, que quiere decir que está controlado por lo que está programado en el MCU, que es lo que programamos aquí. O sea, él va a calcular su desaceleración para en teoría llegar a 1.06 a 250, como pueden ver. Nos quedan 100 pies y todavía el avión no desacelera, así que lo vamos a intervenir acá, lo vamos a nivelar para que frene, o bien podríamos haber usado speed brake.
Vamos a ver cómo nos va con la nivelada solamente. Y ya empieza a poner potencia, así que trazar el descent al magenta. Y ya a los 10.000 pies del aeropuerto, landing lights, seatbelts revisamos que estén on, landing system no, porque es una aproximación a RNAV, así es que no corre el ILS. Y nos aseguramos que estamos en la página de progreso aquí, flight plan acá. También se revisan las ruedas de ayuda, en este caso dejamos Serena de acuerdo a lo que conversamos, Serena como respaldo en caso de perder el sistema de navegación, tener un board o alguna red de ayuda que nos ayuda a salir en el fondo o tener una referencia hacia dónde volar. No sé qué va a pasar aquí, en esta D, el avión va a pasar de la fase de descenso, va a activar automáticamente la fase de aproximación y va a empezar a volar, como estamos con flap en 0, va a desacelerar a green dot que es 207, se selecciona flap 1, a ese speed 1 a 1 y flap 2, 3, perdón, flap 2 o 3 a 147, flap full a 140. Ese lapse a veces se demora un poquito. Vamos a ver si lo hace en forma automática, si no. Ahí lo hizo. Speed of constraint start. Activado la fase de aproximación. Y ya mi velocidad no es magenta 250, es 1.38, que es la velocidad de aproximación. Pero va a estar limitada por las velocidades características. O sea, green dot primero, después S, después F. Usando mi velocidad de flap, ya vamos a seleccionar flap 1, speed check plus 1, status, nos aparece de forma automática al seleccionar simplemente flap, vamos a hacer un clear porque ya lo revisamos. Después de undock, va a descender a 6.5 de nivel aquí. Side del descent, 6500 magenta. Entonces en azul, la flecha que está así, no la cola de chancho, la otra, es donde él predice que va a nivelar, la cola de chancho es donde él predice que va a interceptar el perfil computado por el MCDU, pero en este caso va a nivelar y va a interceptar el perfil, saca el nivelado, ¿hasta dónde? Hasta esta flecha blanca, después de esa flecha blanca va a seguir descendiendo la vez. Si fijan, ya estamos un poquito alto, 200 pies. Tenemos dos opciones. Si yo selecciono flap 2, el avión va a desacelerar a F-speed, o sea, me voy a empezar a quedar alto de nuevo. ¿Por qué? Porque le voy a subir la nariz a como 500 pies por minuto a esta altitud ya para buscar 147 nuevo. Y por consiguiente, claro, mi perfil va a empezar a bajar, o sea, voy a quedarme por arriba del perfil de la aproximación de la descenso. Tuvimos
suerte y el avión logró capturar el perfil de todas formas. Vamos a esperar al próximo segmento para demostrar qué pasa si selecciono flap 2 y cómo solucionar el problema de quedarme alto. Engine start en blue. Hay otra que no me gusta mucho a esta velocidad, porque si saco el speed break, fíjense lo que pasa aquí con la VLS, me sube y yo no puedo volar por debajo de esa velocidad. Entonces que realmente tengo una, bajar el tren, o la otra, picar el avión, seleccionar la velocidad, aumentarla, ¿para qué? Para que el avión baje la nariz y vaya y descienda. ¿Hasta dónde? Hasta quedar con esto en cero. Una vez que esté en cero, el avión va a dejar de bajar la nariz y va a pasar en modo speed. O sea, ahora va a tratar de buscar mi velocidad. Vamos a hacer la 170 para demostrar eso en modo speed. Entonces fue llegando a mi perfil, llegó el perfil, el avión ahora no se va a bajar del perfil, pero va a empezar a colocar potencia. ¿Por qué? Porque el avión nunca se va a quedar por debajo de este perfil ni por la velocidad que seleccionó. Eso es un poco de cómo funciona la magia. Se puede quedar alto del perfil en modo descenso, pero nunca abajo. Ahora si yo tiro de este, se va a pasar a un modo abierto de descenso y no va a respetar el perfil computado. Swing start. Podemos ya hacer un manage speed, o sea, dejarla así en dashes, que lo controle solo, o sea, la velocidad magenta. Entonces el descent al blue, entonces sensor en blue, y aquí ya volando al waypoint, donde tenemos los 3 grados, podemos armar nuestro approach, speed final approach. Una vez capturado el final approach, dejo mi cuadro atlántico de 3000 pies, y el avión lo va a volar prácticamente como ILS. Gear down. Tenemos el spoiler. Encendemos las luces del tren de nariz y vamos a encender la takeoff, que vamos a asumir que ya nos utilizaron para aterrizar. Flaps 3, speed check flaps 3. Landing checklist cabin. Secure signal, auto thrust speed, auto brake medium. Landing runway condition check dry. ICAM memo, landing no blue. Landing checklist completed. Ya estamos con la lista de chequeo ya completada.
Ahora lo que sí es desconectar el autopilot. Y poner el runway track. Runway track el día de hoy es 256, 296, perdón. Stable, el pie de elevación de la elevación de la pista, no del revertimiento, que es distinto. Ya para usar el tempo, vamos a desconectar el autopilot, autopilot off, como es una no precisa. Flight directors off. Perdón, set runway track 296. Y nos vamos ayudando del PFD, el VDEV que está acá, que es como una especie de glide para nosotros, sintético porque no está basado en ninguna red de ayudante. 100 above. Minimum. Continue. En la segunda que hay rodaje ahora a la izquierda. Voy a mandar break. Y esto reaparece de nuevo después del aterrizaje. Si no funciona el GSX, funciona. Entonces, para hacer el after landing, desarmamos el spoiler, subimos el flap, fijas en standby, APU start que ya está encendido. Y volvamos al estacionamiento, y aquí cam actions no hay nada nuevo, ya lo hicimos y esto lo podemos sacar. Tenemos arco aquí en la rueda, brake fan on. Ahí está el Luis Oliva estacionado. Back on, APU lead on, y engines off, off, seatbelt off, 2000 y standby. Esperamos a que desarmen los slides, que en el caso del 320 se desarman estos dos de aquí, estos dos de acá, estos los del ala siempre quedan armados. Cuando tengamos 5% de N1, apagamos la beacon y las luces, perdón, y las bombas de combustible. Beacon, este me queda aquí. Empezar el desembarque. Eso es
Ojalá que no haya estado muy pegado al stream. Parece que por ahí me está soplando Carloncho que había un par de problemas de conexión ahí, que se cortaba el video y de repente el micrófono se escuchaba súper bajo, etcétera. Espero arreglarlo para el próximo stream, que va a ser de vuelta a Santiago para hacer una ILS. Y entre medio podríamos tener una frustrada y por ahí una falla motor para entrar ya un poquito en materia de abnormales. Ojalá que les haya gustado. Y si tienen preguntas o quieren ver algún vuelo en específico, alguna falla específica, háganlo saber ahí por Facebook o por el Twitch. Nos vemos.